Gobernación de Santa Cruz, a través de la Dirección de Turismo y Cultura, el día de hoy viene a realizar los controles rutinarios en los distintos establecimientos de hospedaje. Nos encontramos en la zona de la Villa Primero de Mayo, más específicamente en la zona Cumal. Instamos a todos los establecimientos a cumplir a la ley 147, que es la que autoriza la licencia de funcionamiento. La Dirección de Turismo y Cultura de la Gobernación de Santa Cruz realizó una inspección en los diferentes hospedajes ubicados en la Villa Primero de Mayo, con el propósito de conseguir que se legalicen los prestadores turísticos que cumplan con las normas establecidas en la ley. Los operativos continuarán con rastrillajes y más inspecciones. El 27 de septiembre llevamos a cabo el Día Mundial del Turismo, en el cual estuvimos realizando las fichas técnicas de los distintos atractivos turísticos de las 15 provincias, más los 5 pueblos indígenas. La reactivación económica es un trabajo que tenemos que hacerlo en conjunto todas las instituciones. Es por eso que la gobernación se encuentra muy preocupada por la baja cantidad de establecimientos hospedajes que se encuentran legalmente establecidos. Invitamos a los propietarios o representantes legales que se aproximen por nuestras oficinas que se encuentran ubicadas en la Radial 10, Tercer Anillo, para realizar el trámite correspondiente.